3, 2, 1. Adivina dónde estamos. Deja a ver si tú puedes adivinar aquí. No sé si puede ser la cámara. Adivina. Y ahí hay un policía, mira. Porque le estoy mostrando esto. Ey, porque les estoy mostrando el policía. No sé. Parece que me está checando las placas o algo así. Ojalá que no me vayan a llevar arrestada. ¿Tú qué opinas? ¿Qué estará haciendo? Yo creo que me está checando las placas. Oye, por cierto, quiero decirte algo que descubrí hoy, muy importante. Quiero decirte que hace rato, cuando venía manejando hacia este lugar donde me encuentro, pasé por un puente muy bonito donde hay un río muy, muy, pero muy grande. El agua está un poco mezclada, no se puede ver el fondo, no sé si hay peces o no. Pero sería genial que ese río tuviese esa agua bien clarita, que estuviera así como transparente, bien clarita, y que pudiéramos ver los peces. ¿Tú qué opinas? Estaría padre, ¿verdad? Y otra de las cosas que me gustó es que pude tocar de cerca un caballo. Era blanco con negro, estaba bien grande, estaba bien bonito. Y pude tocar ese caballo. Y se me ocurrió de que, ¿cómo puede ser que los caballos estén tan fuertes y corran tan rápido si solamente están comiendo cosas como alfalfa y hierbita y todo eso, ¿verdad? ¿Cómo es la naturaleza de interesante en ese aspecto? Porque ellos no comen carne, ellos solamente comen pues prácticamente ramitas y cosas como esas de fruta y no sé. No sé cuál sea la dieta de un caballo, pero esos caballos están fuertes y corren rápido. ¿Tú qué opinas? ¿Tengo o no tengo razón? Bueno, deja tu comentario si te interesa dejar tu comentario. Si no te interesa, no te preocupes, solo sigue mirando videos en otras páginas, ¿verdad? No tienes que mirar el mío porque pues probablemente tengas otras perspectivas diferentes a las mías. Entonces, pero si te interesa lo que acabo de decir, lo que acabo de comentar, deja tu comentario en la parte de abajo, o mándame un correo electrónico. Mi email es monopoetry@gmail.com, monopoetry@gmail.com, y pues de esa manera podemos estar conectados, comunicarnos y saber todas estas cosas tan interesantes que pasan alrededor de este kingdom. Chao, bye.